Berlín es una ciudad de dimensiones increíbles. El paseante se siente minúsculo ante la grandeza de un lugar que quedó asolado tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy Berlín trata de recuperarse de sus cicatrices físicas y emocionales, y para ello sufre una cura de modernismo bajo un bosque de grúas. La capital alemana es una amalgama de culturas y de formas, un caleidoscopio gigantesco que late con fuerza. El Tiergarten es para Berlín algo similar al Hyde Park para Londres. Es el pulmón de la urbe, el lugar donde se organizan fiestas como el Love Parade, que todos los veranos reúne a más de 1 millón de jóvenes al son de música techno. En pleno Tiergarten, la columna de la Victoria se yergue altiva. Fue erigida para conmemorar las victorias de Prusia y la fundación del Reich. La diosa Victoria, también conocida como la Elisa de Oro, corona sus fantásticos 67 metros de altura. Esta es una capital con amplios espacios verdes y dos importantes arterias fluviales, el Spree y el Havel. Numerosos puentes unen los márgenes de los ríos a lo largo de sus más de 200 kilómetros de canales navegables. Berlín cuenta con más puentes incluso que Venecia. Navegando por el río Spree, contemplamos la isla de los museos, donde nació la historia y la leyenda de la ciudad. En esta isla se ubican varios de los mejores museos de Berlín. En el margen opuesto del río Spree se encuentra Mitte, uno de los distritos más in de la capital y donde se sitúa la Alexanderplatz, coronada por la Torre de Televisión, joya de la arquitectura socialista berlinesa. Sus 368 metros de altura, 48 más que la Torre Eiffel, despuntan en el horizonte rasgando las nubes sin piedad. Desde su plataforma giratoria se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Mitte reúne a estudiantes, artistas y amantes de lo alternativo. Estos se dan cita en el Tágeles, un antiguo centro comercial destruido en la guerra y convertido hoy en un centro cultural underground. Aún así, existen todavía detalles en Berlín que recuerdan la era de la separación. En la antigua zona socialista, las figuras de los semáforos tenían el aspecto que aún hoy conservan. Sus indicaciones eran fielmente seguidas por los conductores de los tranvías. Fabricados a base de un derivado del plástico, estos vehículos son prácticamente una reliquia en Berlín. Lo que el Rolls-Royce era para el futuro de Inglaterra es el Trabi para el pasado de la República Democrática Alemana. Lo mismo sucede con lugares como el Checkpoint Charlie, que conserva carteles de zona de paso entre el lado socialista y capitalista. Pocos restos quedan, por otro lado, del Muro de Berlín, pero los que existen son lugares de atracción turística por excelencia. Un ejemplo es la East Side Gallery, que desde 1992 se encuentra bajo protección como monumento histórico. Se trata de una franja de unos 300 metros, cuya cara oriental ha sido pintada recientemente por artistas. Entre las antiguas zonas separadas de la ciudad se levantan auténticas obras de arte. Un ejemplo es la Potsdamer Platz. Durante años ha reunido la mayor concentración imaginable de grúas por metro cuadrado. Hasta hace poco, sus edificios ni siquiera existían. Hoy es un gigantesco centro comercial.
Berlín es una ciudad dinámica en la que la actividad bulle a un ritmo trepidante. 150 museos, más de 350 galerías, 300 establecimientos de moda, más de 7.000 bares y restaurantes, incontables mercadillos y, por supuesto, una surtida oferta para los amantes de la vida nocturna y alternativa, en especial para los incondicionales del techno. No apta para amantes de la estética en el sentido más clásico de la palabra, la ciudad rompe los moldes más conservadores. Imán de ilusiones futuristas, Berlín se revuelve contra todo lo que no signifique vanguardia y durante las cuatro estaciones del año se viste de color.